Yo les traigo una presentación que es el desarrollo de innovaciones sostenibles a través de el desarrollo de soluciones sostenibles considerando un nivel universitario. Y digamos que de manera pertinente eso nos permite traer el día de hoy el proyecto Reactívate Santander, que inició el 1 de septiembre del presente año. Como les decía, es un proyecto que tiene pues la iniciativa de lograr la transferencia de elementos innovadores al sector agro. Y pues finalmente nosotros hicimos un ejercicio de identificar unas problemáticas relacionadas al sector, pero también relacionados con los procesos de innovación en el marco del COVID-19. Y esto nos llevó a una gran problemática, que es el hecho en donde las actividades de ciencia, tecnología e innovación se encuentran desorientadas y desarticuladas con el tema del COVID para permitir que los distintos sectores se encuentren pues movilizados, reactivados, que puedan permitir pues la generación de ingresos para la calidad de vida de las personas que viven en el campo. Entonces, digamos que como esa gran problemática y esa gran oportunidad que nosotros encontramos y que ustedes están viendo en este momento, en donde pueden evidenciar cómo cuando no se involucran los elementos innovadores en los distintos sectores, se pierden grandes oportunidades, sobre todo para conectar a los distintos actores regionales. Pues surgió esta iniciativa de la mano de distintas universidades, en donde se encuentra la Universidad Cooperativa de Colombia, la UDES, la Santo Tomás, la Sociedad de Agricultores de Santander, Tecnoparque, Nissan Gil y la Universidad Autónoma de Bucaramanga con recursos de regalías, para que de alguna manera, en forma colaborativa, se generen innovaciones a partir de procesos de co-creación. Entonces, cuando nosotros hacíamos el estudio de estos procesos de co-creación, se buscaba algo muy interesante y es que los procesos de co-creación van de la mano de los consumidores y de la comunidad, lo cual implica que las innovaciones que se generen cumplen esos requisitos, pues de velar por la calidad de vida de las personas, que van de la mano de cubrir las expectativas de innovación, pero que también permiten que esas innovaciones sean sostenibles con el medio ambiente y que permita que no se haga un uso inapropiado de los recursos naturales, porque pues de alguna manera en el tema agro tenemos algo muy claro que es la velar por la seguridad alimentaria de los próximos años, en donde un país como Colombia se considera como una de las despensas de recursos agrícolas, de productos agrícolas a nivel mundial. Entonces, este proyecto, como ustedes pueden observar acá, y le agradezco a Silvia, que seguramente está presente, que ella pues es la comunicadora del proyecto que nos permite como transmitir de manera pertinente los conocimientos. Pues nosotros tenemos el propósito de desarrollar innovaciones que permitan pues que sean pues sostenibles económicamente, también socialmente, pero también en cuanto a los recursos y el cuidado del medio ambiente. Y la idea es que nosotros lo podamos hacer en tres procesos importantes: el diseño de conceptos, que es lo que ustedes ven aquí abajito, el diseño del prototipado y el desarrollo de las innovaciones. Hay algo muy importante y es que, pues, primero este proyecto va a considerar un Living Lab universitario como el operador del programa. Pero lo segundo más importante es que este Living Lab se constituye como un ecosistema de innovación abierto a las necesidades de la comunidad y a las necesidades regionales. Entonces, eso implica que no es un proceso de innovación en donde sea empujado por la ciencia, sino de acuerdo a lo que el mercado nos requiera y de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Entonces, siempre va a permitir de esta manera, pues, crear innovaciones que no van a ser como, digamos, impuestas o mejor dicho, implementadas sin considerar tanto las condiciones naturales como las condiciones de las personas que van a ser los consumidores. Entonces, pues es importante de pronto tener en cuenta y mencionarles a todos esta gran oportunidad, porque el proyecto nos va a permitir desarrollar 20 iniciativas en donde se van a vincular distintos tipos de beneficiarios,
que van a permitir ser en total 1.200 individuos que van a participar en el proceso de desarrollo de estos bienes y servicios innovadores en el sector agro. Y una de las cosas que nosotros nos cuestionamos mucho ahora que estamos esperando, que estamos empezando, perdón, es cómo vamos a diseñar este proceso de innovación de tal forma que no generemos innovaciones que sean intrusivas a la comunidad, a las economías y al mismo medio ambiente. Entonces, esto va a ser parte del proceso que estamos diseñando. Acá se encuentran todos los profesionales presentes y me alegra mucho porque precisamente ahora estamos diseñando este proceso de innovación para considerar todos estos elementos. Y hay algo muy interesante y muy bonito, y es que nosotros queremos conectarlos con las personas del sector agro a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y eso nos va a permitir que nosotros estemos en contacto con ellos. Es un proceso de acompañamiento, es un proceso de integración y de co-creación con la comunidad, que hace de la comunidad como la beneficiaria, pero también participa del proceso, no solo del proyecto en general, sino también de las distintas iniciativas que se desarrollan. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos tres grandes retos que son los más importantes, que son los de productividad, logística y comercialización. Y cada uno de esos retos van a estar como delimitados por unos lineamientos, tanto en la dimensión política, ambiental, económica, social, porque pues la idea es que nosotros logremos la productividad de las tierras, por ejemplo, pero sin hacer que se genere un impacto negativo sobre las mismas, ni un impacto negativo sobre la comunidad, ni sobre la economía. Porque digamos que los resultados que nosotros llevamos hasta el momento, y que nos me pueden ayudar a mencionar los profesionales, pues ellos los tienen presentes. Pero un Living Lab, cuando nosotros hacíamos un estudio bibliográfico, tiene como lo más importante el tema del empoderamiento de la comunidad, pero también la comunidad de la mano de la innovación social como elemento fundamental en el desarrollo de los Living Lab para generar bienes y servicios innovadores. Después nosotros, de alguna manera, en el proyecto buscamos el potencial innovador, pero es un potencial innovador que va muy de la mano de las necesidades de la comunidad y también de generar capacidades sostenibles para el agro, para el largo plazo en el sector agro. Nosotros, pues, finalmente tenemos un gran propósito y un gran reto, porque es un proyecto que dura 2 años y es generar, finalmente, pues, madurar esas iniciativas y vamos a tener al final de todo el proceso y de todos estos esfuerzos unas muestras empresariales para inversionistas en donde en lo posible queremos llevar estos productos de calidad que tengan potencial exportador, aprovechamiento también en el contexto regional con muchas cosas que hemos descubierto, pero también con esa responsabilidad social con el medio ambiente y con las comunidades. Entonces, cada vez la innovación está más de la mano de todo este tema de que la innovación no es algo en donde la tecnología es el único elemento predominante, sino es una combinación de elementos sociales, ambientales, humanos, que son los que en primera medida garantizan el proceso de innovación, pero que también permiten lo que se ha buscado en los últimos tiempos con la conciencia social, que es el hecho de generar un equilibrio en los distintos entornos de las comunidades, equilibrio con el uso de la tecnología, equilibrio con la economía y equilibrio con el medio ambiente. No es algo que se tenga por separado. Entonces, pues nosotros construimos el Living Lab, diseñamos el proceso de innovación, financiamos las iniciativas. Aquí estos profesionales que nos acompañan, logramos tener esa formación de personal especializado en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, como una parte fundamental del proyecto, es la construcción de una ruta para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el sector agro para el Departamento de Santander, que claramente tiene como propósito incluir estos elementos ambientales de sostenibilidad, pero también de garantizar el bienestar económico y social. Y pues de pronto, para terminar, para no pasarme, porque creo que seguramente ya voy por los 5 minutos, es el hecho de que parte de este programa y de este proyecto que ya empezamos a desarrollar hace menos de un mes, empezamos el 1 de septiembre, es generar un plan
estratégico para la sostenibilidad del programa como tal, y realmente eso solo es posible a través de la rigurosidad y el desarrollo de un trabajo colaborativo con todos los posibles actores del sistema de innovación del Departamento de Santander. Es una iniciativa regional, es una iniciativa respaldada por las entidades gubernamentales, pero sobre todo es una iniciativa con un respaldo fuertísimo con los profesionales articuladores que lo movilizan y con los investigadores de las distintas instituciones que hacen parte, que son conocedores de todas las áreas, tanto de los procesos de innovación como de los procesos específicos del sector agro. Entonces, de alguna manera estamos haciendo un gran trabajo empezando en este momento con la robustez que el proyecto implica, pero también con todas las posibilidades que se presentan con el mismo. Entonces, bueno, no sigo, muchísimas gracias y pues le doy la palabra para la conversación correspondiente. Antes de abrir paso a las inquietudes, Joana, si quieres, para compartir, exacto. Sí, señor. Quiero pedirle a los miembros del equipo que están acá que enciendan sus cámaras y que puedan contarle también a las personas pues cuál es el rol que cada uno tiene dentro del proyecto para que los conozcan y para que sepan también pues en un poco materializado lo que acaba de presentar Joana. Entonces, sí, adelante, Daniela. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniela Bermúdez, soy profesional de apoyo a la innovación. Estoy en la etapa de convocatorias. Entonces, pues, realmente en estos momentos estamos realizando el estado del arte, conocimiento de experiencias de otras convocatorias y de agriculturas, agrícolas, digo, perdón. Es que me pongo un poco nerviosa. Y bueno, más adelante pues vamos a estar desarrollando otras estrategias para nosotros mantener la motivación de los beneficiados. Muy bien, gracias Daniela. Quiero anotar también que hay un grupo de investigadores de todas las universidades que se mencionaron. Vamos a hacer un foro del proyecto a final del próximo mes, donde los invitaremos también, y va a ser un espacio también para que se vea lo que los investigadores han venido haciendo. Tuvimos esta semana una reunión con la Universidad Santo Tomás, donde hicieron un estado, pues una revisión, un análisis bibliométrico de los Living Labs en Colombia asociados con el agro, total que desde las diferentes universidades empiezan a dar resultados también en vía del desarrollo también de productos de ciencia, tecnología e innovación dentro del proyecto. ¿Con quién seguimos? César, que levantó la mano. Sí, muy buenas tardes para todos. Bueno, como ya les comentaba Joana, estamos en la primera etapa del diseño de innovación, del esquema de innovación del proyecto, en la cual yo soy líder, soy profesional de apoyo a la innovación. Adicionalmente, pues también estaré acompañando la vigilancia tecnológica, en la cual también vamos a realizar revisión sistemática y quizá pues aplicar un poquito también de revisión de biométrica, de los cuales pues estuvimos ahí apoyándonos con los docentes de la Universidad Santo Tomás. Y pues adicionalmente pues también estaré en la parte de recursos, en la cual vamos pues al agenciamiento de recursos. Entonces es donde ya pues vamos a ir en la etapa final. Sin embargo, todos vamos a estar participando de los planes de trabajo de nuestros compañeros, apoyándonos. Y pues bueno, en general es un proyecto que pues nos va a cambiar la mentalidad tanto a nosotros como esperamos lo podemos cambiar en el sector del agro, que van a ser los beneficiarios finales. Gracias, César. Algo también a resaltar y aparecía en una diapositiva con las metas del proyecto, y una de las metas es dejar capacidades instaladas para la sostenibilidad de ese proyecto, pero también para que sirva en la UNAP, y ahí habla César de la Unidad de Vigilancia Tecnológica, para que sirva para otros proyectos donde necesitamos estudios de vigilancia, estudios de análisis de bibliométricos, de vigilancia tecnológica y otros que permitan acompañar procesos de otros proyectos de investigación. A través del proyecto vamos a adquirir
software especializado que nos va a permitir hacer eso, y lo menciono pues porque las personas que están acá se ven abocados muchas veces a recursos y no, perdón, y no, y pues no necesariamente están disponibles. Lady, adelante. Está silenciada, Lady. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en el rol que yo me encuentro, yo estoy en el perfil del Plan Estratégico para la Sostenibilidad del Proyecto y la co-creación de productos y servicios innovadores. En estos momentos, como lo comentaba mi compañera Daniela, nos encontramos realizando todo lo que es la revisión del estado del arte. Entre las funciones que tengo que realizar en mi perfil es identificar cómo podemos hacer que nuestro proyecto sea autosostenible mediante la creación de estrategias competitivas. Tranquila. Que tengo una perrita. Mediante estrategias competitivas y poder así lograr posicionar nuestro programa Reactívate Santander y potencializar nuestro sector del campo. Ok, gracias, Lady. Natalia, brevemente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Suárez. Soy profesional de apoyo a la innovación dentro del programa Reactívate Santander. Me estoy encargando específicamente del rol de la estructuración de los Living Lab como mecanismo innovador. Dentro de este proceso, mi otra compañera, tendremos otro espacio para conocernos. Sí, porque yo sé que allá Carolina va a estar diciendo, espérame para que hayan las preguntas. Entonces, gracias, Natalia. Silvia, sí, brevemente. No, está silenciada, Silvia. No, tampoco se lo escucha. No, bueno, ahí hay algún problema. Bueno, Silvia es la persona que acompaña todo el proceso de comunicaciones. Bueno, a ver si le funciona ahorita. Está también Leilis y María Camila de la parte administrativa. A ver si ahora sí. No. Silvia. No. No. No te preocupes. Entonces, aquí está Leilis con mucha experiencia. Adelante, Leilis, así en 4 segundos. Hola, mi nombre es Leilis Púa, soy la coordinadora administrativa del programa. Bueno, nuestro gran reto con María Camila es poder desarrollar el programa con los requerimientos que tiene el ministerio. Por ser dinero de regalías, tenemos la verdad muy poco bagaje en la ejecución de estos proyectos. Entonces, en la tarea de poder tener claros los lineamientos de la universidad versus los del ministerio y poder sacar adelante el programa. Gracias, Leilis. Bueno, pues siendo este un espacio de articulación con el trabajo de otros investigadores, pues nos pareció importante que supieran pues que este que es el primer proyecto de regalías que ya empezó a funcionar y en el que hay varias sinergias con diferentes áreas y por supuesto que impacta el desarrollo sostenible del agro. Entonces, bueno, Carolina, no sé, ¿quién más? ¿Alguien que tenga preguntas? Está silenciada, Carolina. Estaba viendo si había alguna pregunta en el chat, pero no hay ninguna pregunta. No sé si, ya, Juan Carlos Rodríguez de Viva Voz nos ha levantado la manito, entonces tienes la palabra, Juan Carlos. Sí, buenas tardes a todo el equipo del proyecto. Tengo una pregunta y pues la hago teniendo en cuenta la experiencia que he tenido con el proyecto Los Alpes a los Andes, que es algo muy parecido y está muy enfocado al tema del turismo sostenible, y es algo que nos evaluaron nuestros jueces, digamos, desde Francia, y es cómo hacer que la comunidad deje de percibirse como beneficiaria de un proyecto, sino que se convierta en socia o colaboradora del proyecto. Y nos decían que tenemos que hacer ese cambio de mentalidad
porque de lo contrario, pues siempre vamos a mantener esa relación de beneficiario y benefactor, ¿sí? Y que hoy en día deberíamos ya dar ese salto y no hablar, por ejemplo, en nuestro lenguaje, lo hemos venido cambiando, ya no hablamos de beneficiarios del proyecto, sino de socios o colaboradores, porque en sí los que más capital ponen son ellos, su tiempo, su trabajo, sus materiales. Entonces, ¿cómo se tiene contemplado esto en el proyecto? Sí, sí, señor. Yo se lo puedo responder. Le corté a César. Es muy sencillo y es que nosotros, el Living Lab como tal, pues quitándole de todas las adornos que pueda tener encima, es un proceso de co-creación. Y la persona que, pues cambiémosle el nombre, pues beneficiario, va a estar involucrado desde el inicio del desarrollo de su iniciativa. Hay algo muy interesante y es que el proyecto quiere fomentar tanto la asociatividad como la permanencia de los beneficiarios, bueno, de las personas. Entonces, la idea es que se han contemplado ciertos lineamientos que permita que ellos estén presentes en el proyecto. Va a desarrollar dos ciclos. Entonces, cada persona, cada iniciativa ingresa a un ciclo de 6 meses. Durante esos 6 meses, la persona va a tener un acompañamiento especializado en el diseño del concepto, del prototipado y de la innovación, lo cual implica el acompañamiento de los profesionales, que hace falta que en 5 meses van a ingresar 10 profesionales más, que son los co-creadores de las iniciativas, y ellos van a movilizar las iniciativas con ellos, van a contar con unos recursos que garanticen la movilidad y la participación en todo el proceso, además de una herramienta TIC que le permita participar en la plataforma para el proceso de co-creación. Pero yo creo que lo más importante en este tema, y para cerrar, es algo relacionado con la cultura, porque desde el mismo proyecto, desde este momento que estamos empezando, absolutamente todas las actividades del equipo articulador con los investigadores y cuando ingresen los beneficiarios, van a ser procesos de co-creación, en donde vamos a crear como una dinámica totalmente libre de cualquier jerarquía, de cualquier nivel, porque es que el propósito principal es la creación de la iniciativa y garantizar el éxito de la misma. Entonces, es parte de la cultura del mismo proyecto y es algo muy bonito que esperamos lograr, pero estamos construyendo esos lineamientos. Entonces, si su merced conoce algunas buenas prácticas o experiencias que nosotros podamos implementar, son perfectamente bien recibidas porque estamos en este proceso inicial ahorita que está acabando este primer mes de adquirir todos los fundamentos y buenas prácticas para todo el tema del proyecto. Entonces, sí le agradezco si nos puede compartir algunas cositas. ¿Alguien más que tenga? César Parada, ¿tenías una pregunta? No, Carolina. Ah, ok. Pues, tenía una adicional, sí, a Juan Carlos. Es que justamente como lo mencionaba también yo antes, es el cambio de mentalidad, y no solamente el cambio de mentalidad de los agricultores, de los empresarios, sino también de nosotros, porque también sería una parte de apropiación social del conocimiento, donde nosotros también nos vamos a apropiar del conocimiento de ellos, pero ellos también van a aprovechar nuestros conocimientos, pues, para poner en práctica estos productos innovadores, ¿no? También, pues, resaltando lo que mencionaban los profesores de La Guajira, y pues hay conocimientos ancestrales que no todos son buenos. Entonces, hay que como ir modificando también esos conocimientos que ellos tienen que no son buenas prácticas. Y pues bueno, es un proceso pues que irá creciendo, y como es co-creación, es con ellos y no tanto para ellos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que es un proceso que va a ser totalmente acompañado. No se va a hacer desde la lejanía, sino siempre con el acompañamiento. Bien, gracias, Lady y César.
Bueno, pues buena experiencia, Juan Carlos, eso que mencionas, porque eso nos sirve también, y de hecho nos hemos ido encontrando elementos que nos hacen ver esa perspectiva importante de un proyecto, como dicen, muy similar que ha venido avanzando, que es el de Alpes a los Andes con cooperación internacional. Y yo creo que ahí esas coincidencias nos ayudan. Hay algo que he hablado con el equipo que tiene que ver con la necesidad, y vuelve y juega lo que hemos venido hablando en otras conversaciones hoy, cómo involucrar a la comunidad en los procesos de co-creación, o sea, cómo hacer innovación inclusiva, cómo hacer que, definiendo innovación inclusiva como esa innovación que involucra en el proceso a aquellos que normalmente son excluidos. Y cuando se hacen procesos de co-creación, se reúne un comité de sabios expertos en ciertas áreas y no se incluyen a las personas que realmente son los que tienen el conocimiento, el saber, la cultura, la historia y que han vivido todo el proceso atropellado o positivo de una intervención externa en lo que ellos hacen. Entonces, yo creo que esa pregunta me deja y nos deja a todos, pues, la reflexión y el reto. Desde el lenguaje, que es lo que llama la atención Juan Carlos, y yo sé que Silvia tiene allá esa cabecita dándole vueltas en varias cosas frente a eso, desde el lenguaje empecemos a marcar la diferencia para que esas personas dejen de percibirse efectivamente como beneficiarias o como los afectados o como los, sino más bien como los socios, no sé si esa sea la palabra correcta, pero es una de las palabras que podría sonar bien. Gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que no hay más inquietudes.